They need me to go, but I don't wanna leave. Rest in peace, little me. Fuck a pigeonhole, I'm a night owl, it's a different mode. I'ma have to make a pain of six on a pinky toe. Heard you with a shooting guard, just let a nigga know. I would hit your court side, not the middle row. El vlog arranca así. Con la publicidad del perro primo. Perro primo el Macintosh. Así suena el verano, perro primo. Y nos estamos yendo a enfierrar la chata del Rama. Bienvenidos a un nuevo vlog. ¿Qué hora es, Rama? Yendo. ¿Son las 10? Son las 10, vamos. 10 en punto. Estamos saliendo de Mar del Plata. Uy, 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 uy. Hay que llegar en 3 horas. Hay que llegar en 3 horas a Buenos Aires. Respetando los límites de velocidad. Si no lo vieron en el perfil de Rama, Rama se compró la V6. ¿Con la V6? Un lujo. Ahora vamos a volver más contentos. ¿Por qué? Le vamos a ir a poner el chipote a lo de Hernán Inyección. Escape, Stage 2, ¿no? De motor. Caja. Y caja. Escape completo. Y escape completo en 3 pulgadas de punta a punta. ¿Cuántos caballos trae original? Original trae 256. Y con el kit este que te vende Hernán. $360, bien. 360 o 70, sea, no sé. 100 caballos, 100 y monedas. Sí. Más. Sí. Bien. Ese kit, sí. Perfecto. Después, si querés, le puedes poner un Big Turbo. Si te querés ir a más de 400. No, le puedes poner un filtro. Ah, bueno. Ah, claro, filtro no le vas a poner. No, filtro no. Ah, está. La uso para la arena. Ah, bien. Y habría que ver si viene algo de eso. Hay que ver, ahora le vamos a preguntar. Bueno, Rama, contame unos highlights del año. Porque se termina el 2023. Se termina muy bien. Porque mirá dónde estamos yendo a Buenos Aires a enfierrar la camioneta que te compraste. Sí. Pero quiero que me tires un par de highlights, porque el año fue muy largo, pasaron de todos. Y la verdad que no subimos tanto, sí subimos mucho video en el taller, pero de vlogs no subimos mucho. Ahora empieza lo lindo. Ahora empieza lo bueno. Bueno, mis highlights son que vine a andar bastante la tierra. Saltaste en rampa de freestyle. Salté en rampa de freestyle. Me compré el Izeta. Ahí vamos tres. ¿Cuál? Jurassic Park. Ah, bueno, falta una sorpresa más, pero yo diría que va a ser como la primera del 2024, porque no va a llegar ahora, a este año. Así que mis highlights de este año son, bueno, los viajes de freestyle, haber saltado la rampa, el Izeta, y así como más importante, eso, creo que nada más. Después, bueno, laburo y todo, altibajos, el país está medio hecho concha. Eso estuvo medio pelo, pero entrené todo el año físicamente, entrené en la tierra, me juré un montón. Así que bien, si hago un balance del año, bien, se podría decir que bastante bien. Y ahora encima viene la mejor parte para arrancar el 2024, que es el verano, carrera, arena. Bueno, pará, Rama, y highlights del 2023. Además de la camioneta, obviamente. Dejaste de fumar. Muy bien, guacho. Una que más, no muy sé si bien. Se puede decir. ¿Qué? Es que igual de Rama ya lo sube, pero medio que se puso de novio antes de terminar. Está en algo. Ah, nunca nadie lo hubiese imaginado. No me quemé, ahí le tenés que. fue un buen año. Primero la salud. Sí, más vale. Pero fue un buen año, más allá de las situaciones que se dan a veces, fue un buen año. Excelente año, la verdad. ¿Y vos, Tincho? Se pasó rápido. Se pasó rápido, pero yo cuando me pongo a pensar, boludo, en todo lo que hice. Los viajes es lo más lindo. Oh, amigo, los viajes fue increíble. Más allá mal. De la plata, de esto. No, los todo. Es que los viajes se aprovechan un montón, boludo, porque disfrutás, conocés lugares nuevos, conocés gente nueva. Hay que venir a hacer un blog acá, ¿no? Acuasol. Ya está abierto, creo. Ya está abierto. Ahí está. Encima lo remodelaron todo. Sí, está todo pintado, está zarpado. Nuevo. No, hay que venir, guacho. Sí. Muy bueno, ¿y vos, Tincho, highlights del 2023? Ni me pregunté. Se cambió el número de la remera. Se cambió. Era Tincho 666 y ya dejó de usar el 666 porque el diablo se lo estaba por llevar. Pero bueno, vamos a arrancar el 2024 de buena manera. El 2024 es el año. Ahí va. Ya así no pueden pasar más cosas malas. No, si ya está. Ya gastaste todas. Ya está. Todas las malas que te podían pasar, ya las gastaste. El karma me cobró todo lo que me tenía que cobrar.
Listo. Y nos vamos para arriba. ¿No? Ahora quedan buenas. Bueno, guacho, vamos a seguir viajando y nos vemos en baile. Ahora mismo estamos en la autobahn de Alemania. La Jeep llegó a 200. ¿Llegó a 200 la jipeta? Sí, la jipeta tardó como 10 kilómetros, pero llegó. La confianza del Tommy. Agarró curva todo con la jipeta para llegar. Yo creo que a 2.8 bien, Acá doblé 200, acá amigo. A 200 agarró esta tarjeta. A dos gamba doble. No, ponele que íbamos a 199 y no llegaba a 200. Doble acá a dos gamba, boludo. Espero pues. Che, Rama, la chata te la van a dejar como esa blanca de allá. Sí, la dejan exactamente. Le ponen el body kit de Raptor. Tuki. El antes y el después. Ahora se baja la persiana. Y sale. Bueno, guacho, llegamos. Dale ahí, Tuki. Me están chipeando el auto. Me están chipeando el auto, nos llevamos el siroco también. ¿Cuál es la manera de gastarlo? $10,000. ¿Cómo está? ¿Usted la butaca? No, butaca, FT, armado hasta la bola. Bueno. Y el escapecito del Rama no sé dónde estará, pero se pica. Uy, esta Big Turbo. Qué lindo, boludo. Pero ese no es el grande, ya. Ese es el original, si no me equivoco. Sí, por los sensores, sí. Sí, mira, trae Garrett, original. Ay, esto es una locura. ¿El café después lo dejan en la caja? Sí. Y ahora nos dan esta para. Mientras le arman la otra, nos llevamos la Raptor. A ver si pasa la prueba del puño. La prueba del puño. A ver si pasa. Pasa. Robertito, ¿estás contento con tu pedido? Let's fucking go. ¿Dónde estará el Ramón? Eso es lo que tenemos que buscar ahora. Esperando. Ahí viene, mirá. El timing. El timing del año. ¿Te queda bien? ¿Te queda bien? Sí, encima es el. Estás parida a jugar al golf. Estás parida a jugar al golf, definitivamente. Es para jugar al padre. Sale el combo. Che, la gorra se cae un poquito a pedazos. Ahí tenés la colaboración del Porsche. De ojo. Lo peor es que te queda. Con esta salgo a caminar por Miami. A la playa. Coca. Che, falta una hora, Rama. ¿Estás ansioso? No. ¿Estás tranquilo? Estoy tranquilo. Comiendo un heladito. Ahora chill. Vamos a volver a ansioso a 2.20. 2.40 para mí. 2.40, ya me dijeron que. ¿Cuánto fue el récord a la ida? 2.20 llega 2.8. Pero tiraba más igual. Me dijeron que 2.15 tira, original. Le tuvimos que cortar. Pero la ruta estaba hecha mierda encima. Y venía la curva y no le dio. Sí, no, tranquilo. Siempre la seguridad primero. Bueno, la vuelta a 2.40. Cafecito y seguimos. ¿Cómo es esto? ¿Vos ahora estás recién chipeada? ¿Ya la podés cagar a palo? Sí, obvio. En realidad la chata es 0 kilómetro. No deberías estarla cagando a palo tanto. Hasta ahí. ¿Cuántos kilómetros le hiciste? ¿Cuántos kilómetros le hiciste hasta ahora? ¿Kilómetros? ¿1600? ¿Posta? Rápido. Ah, igual fuiste a GES, el Pinamar. O sea, la usaste. 1600 kilómetros y 1550 de cagada palo. Lo otro era sacándola de la cochera, eso te iba a decir. La cara. Qué lindo, boludo. Amigo, dejó la arena de Gessel ahí. No puede ser. Tenía arena metida adentro y salió la arena volando. ¿Vas a la arena? Le preguntaron, ¿Vas a la arena? Boludo, ¿cómo sale, guacho? Che, esto se va a descontrolar. Este se va a descontrolar, de verdad. ¿Cómo lo
No, 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 guacho, esto es el mejor juguete que te compraste en la puta vida, amigo, increíble. Ah, imagínate surfear. Imagínate surfeando en los médanos. No, 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 no. Ay, mi cinturón. El chabón me explicó que para cagarla a palo que le saque el control de tracción. Así no hace fuerza el. Claro, porque si no. Sí, sí, como que cuando la vas doblando. La quiere frenar. La quiere frenar siempre. Claro. Guacho. ¿Cómo va, boludo? Es una locura. 360 caballos. Che, nunca había sentido. O sea, es muy raro subirse una camioneta. Yo no sentí tanto igual. ¿No? Es que la chata es nueva. Y cuando el loco me llevó tampoco, no, pero no, vos sentiste amigo, más. No, amigo, pero se siente, o sea, sí, se siente. Vos igual, Roma, venís andando hace un mes todos los días en la chata. Claro, que boludo, vos ya estás acostumbrado. Nosotros que no andamos nunca. Cuando saliste subí, recién fue corte de montaña rusa, ¿sí? Claro, no, yo no lo sentí. Y cuando me subí al lado del chabón, que manejó el loco. Sí, ahí lo sentiste un poco. No, tampoco. Ah, estaba acostumbrado. Ya me acostumbré. Fue corte. Pero bueno, apenas la compré, no tiene una banda de diferencia. Igual es, son 100 caballos. No, no, pero es una locura. Y lo que suena, el sonido, no, no, es. El sonido es una locura. Le agrega todo, el boludo. El sonido es una locura. Escucha. Al tema, al tema.